Ahí está. Hola. Hola, profe. Tú tenés Hola. Que verme. Bueno, entender. ¿Cómo están? Bien, pero poco que parece que aquí tenemos el teléfono audio. Ah, no, si ya estáis conectado con el audio. Es necesario. Yo no entiendo. Aunque veo negro así, totalmente negro. Cambia un poco. Cambia un poco la. Ya, voy a cambiarse otra vez. Ah, no, va a prender la luz. No, es igualito. Ahí sí, aunque tengo que subir, me veo. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Hola, ¿bien? No se ha conectado nadie. Voy a esperar un par de minutos a ver si se conecta alguien más. Y comenzamos con lo que les quiero decir. Pero por mientras, preguntarle cómo están, cómo han estado. Tengo frío. Bien. Yo he estado bien. No, yo no, yo sin problema. ¿Y su compañera? ¿Mi compañera? Tengo frío. Tiene frío. ¿Tiene frío? Se hace frío. Hace frío. Sí. Uf, ¿han entendido un poco el tema de las guías? ¿O están un poco perdidos? Yo, a ver, las guías. No sé, yo de hecho, no sé cómo te he dicho, es que igual tengo una duda. Dígame. Que la opinión que nosotros damos, o sea, no la opinión, los trabajos que nosotros damos, ¿puede ser basado en nuestra opinión o tiene que ser 100% basado en la guía? Depende del trabajo. Depende del trabajo. Sí, o sea, el último que mandó tenía que ser así 100% de la guía, dependiente de la guía. El último trabajo era de Schopenhauer. Es el pobre cabro que andaba deprimido toda la vida. Claro. En ese trabajo era de comprensión lectora. ¡Ah, mira, se escuchó! ¿De comprensión lectora? Sí. Así que, miren. Oh. Lo que pasa es que nosotros comenzamos viendo el tema del origen de la filosofía con lo que son los presocráticos. ¿Ya? ¿Los qué? Con los presocráticos. Ah, ya, ya. Que eran los filósofos que veían, por ejemplo, el tema del el principio de la naturaleza, el origen de la naturaleza. Eran Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Eso lo vimos en la primera guía. Sí. En la primera solamente han predicho que los tenía Aristóteles. A ver, ¿te recuerdo? ¿Eso lo hicieron? ¿Cómo? Apareció lo de Platón y Aristóteles con lo de ser y no ser, de la esencia, de lo que era o ser y lo que no era ser. ¿Va a sonar así? Aquí tengo todas las guías juntas. Para ir analizándolas y viendo. Parece que tengo aquí un cuaderno. Que como ya partimos hace rato. Se me olvidó traer las guías, me las tenía otra impresa. Ah, ya. Sí, partimos con Platón y Aristóteles. ¿Sí? No, sí, yo sabía que era Platón y Aristóteles. Sí, sí, sí. No se lo dije, pero yo sabía. Ya, ya lo que pasa es que el Platón y Aristóteles son como los filósofos más importantes de la antigüedad. Y por eso, como el tiempo y las guías... no puedo pasar todos los contenidos, trato de achicarlos o hacer comprimirlos lo más posible. Por eso entonces, no mandaba texto. O sea, en esos trabajos, ustedes lo que debían hacer era como identificar el tema del pensamiento propio de cada uno de esos filósofos. Por ejemplo, en Platón lo importante era que ustedes identificaran que él veía lo real como lo intangible. Para él lo real eran las ideas. Exacto. Y para Aristóteles, que era discípulo de Platón, lo real era lo concreto. Lo que uno podía tocar, ver, eso era. Entonces, lo que me importaba a mí era que ustedes pudieran identificar la relación entre ambos filósofos. Porque por un lado teníamos a Platón, que miraba la filosofía hacia arriba, es decir, para él lo real era lo trascendente, lo,
lo que no podíamos tocar, que eran las ideas, el pensamiento, y para Aristóteles, que era el discípulo de Platón, era todo lo contrario, era lo tangible, lo que yo podía palpar. Entonces, los primeros trabajos, a mí lo que me importaba era que ustedes pudieran identificar estos aspectos. Entonces, cuando yo les pedía que identificaran la crítica que Aristóteles le hace a Platón, es esa misma que yo les estoy diciendo, que es que para Platón se alejaba mucho de la realidad. Platón, con este mundo de las ideas, no miraba el mundo concreto, el mundo que nos rodea. Entonces, Aristóteles le hace esa crítica. ¿Ya? Y a partir de esa crítica, ustedes debían realizar un informe, identificar ese aspecto. ¿Ya? Entonces, Platón era más de la realidad, y el otro era más del conocimiento y ¿cómo se llama esta cuestión? Y la... conocimiento y lo basado, o sea, lo que ha pasado, ¿no? La experiencia, algo así, por lo que yo tenía entendido. Aristóteles está basado en los sentidos, en lo que yo puedo ver, tocar, y Platón no. Platón es más de los tres. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Con eso? No, suena, es que hay ruido, porque ¿cómo se llama esto? Tenía el micrófono abierto. No, sacarlo, por el que sabéis, no yo. Espérate. Yo me muero. Parece que te vas a clan. No sé, mute aquí. Hola. Por ejemplo, en la segunda guía dice idealismo y realismo. Que en la primera guía yo lo que traté de enfocarme es en este aspecto de estos dos filósofos, que es, por un lado, el idealismo, que plantea que todo lo real no es lo que yo puedo observar, tocar, sino son las abstracciones del mundo. Son las ideas, los pensamientos. Eso para Platón era lo real. Pero para Aristóteles no. Para Aristóteles lo real era lo que yo puedo adquirir a través de la experiencia sensible, a través de mis sentidos. Eso diría yo. Y esa es la crítica que se hace. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uh-huh, cuando yo preguntaba desde el punto de vista platónico, ¿es una imperfección nacer y morir? Sí. Desde el punto de vista platónico, sí sería una imperfección. ¿Por qué? Porque para Platón, lo real eran las ideas, y la característica que tenían las ideas era que no nacían ni morían, eran intangibles. Por eso, para Platón, lo real es este mundo de las ideas que llama él, porque no desaparecen. Para él veía la perfección en aquello eterno. No sé si se entiende. Sí, y espere, estamos hablando aquí de Platón, todavía no llegamos al último, ¿cómo se llamaba el último que hicimos? Que tenía un nombre alemán, era alemán, ese mismo. Es el que tenía, ¿cómo se llama esta cuestión? El tema del que la vida era un sufrimiento continuo y... Claro. Que para poder vivir sanamente había, bueno, para poder, o sea, disfrutar o ser feliz o descansar, tenía uno que morir. Claro, es que él tiene una visión como pesimista sobre la vida, y la gracia que tiene él es que está influenciado por filosofías hindú, como más orientales. Budista eran. Que no se nirvana y todas esas cosas. Que no se ven en el cielo. Que era como alcanzar la relajación a través de no desear nada. Algo así. Claro. Lo que yo tenía entendido, lo que yo leí. Y lo que leí, claro, en el trabajo. Lo que vamos a ver a partir de... Porque nosotros terminamos con epistemología. No sé si se acuerdan que vimos lo que era René Descartes. Después John Locke. Vimos una guía de René Descartes. Ah, el año pasado. No, ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Cuarto? ¿Sexto? No, sexto. Sí, es sexta guía la que mandó hace poco. Miren.
Ah, sí, ya me acordé. Bueno, voy a compartir, no sé si se puede compartir pantalla. Déjeme ver. Yo creo que sí, bueno, apretar Alt y R, parece. Ah, no, Share Screen. Alt S. ¿Está ocupando compu, no, profe? Sí. Alt y S. Compartir pantalla. Exacto. Y ahí. ¿Y ahí se ve? Ahí está cargando. Ahí está, ya. Ahí está, se ve la guía. Ya. Aquí en esta que usted ve, la guía número 4, la voy a abrir. Está abriendo. Está cargando. Ah, tiene un HP. Ya, ¿Qué pasó? Número 4, nosotros vimos, empezamos a ver esto, lo que es la epistemología. En la epistemología de lo que se trata es como teorías del conocimiento. ¿Cómo nosotros adquirimos el conocimiento? ¿Y cuál es la validez del conocimiento que nosotros tenemos? De esto, dentro de la epistemología hay dos corrientes grandes, dos corrientes importantes. La primera de ellas es el racionalismo, que recoge muchos elementos de lo que es Platón, ¿ya? Que las ideas son reales, que los sentidos son engañosos y por eso nos tendemos al error, ¿ya? René Descartes, este filósofo que ustedes ven acá, es el representante más importante de esta corriente, del racionalismo. Él plantea Ya. que él plantea que el conocimiento se adquiere a través de la razón. Medio de la razón. ¿Por qué dice eso? Él dice que los sentidos nos engañan a veces. Por ejemplo, a veces no sé, el tema de los espejismos. A veces nosotros creemos ver algo, oler algo, pero que en realidad no es así, es una ilusión. Entonces, él se plantea la siguiente duda. Dice, bueno, si en algunos casos los sentidos me engañan, ¿cómo yo puedo confiar en que la información que yo obtengo a través de ellos es válida, es verdadera? Entonces, lo que él trata de hacer es buscar una información o conocimiento, ya no basándose en los sentidos, sino en la reflexión, en el uso de la razón. Porque él dice que a través de esto es más factible encontrar conocimiento válido, concreto. Entonces él parte haciendo todo el tema de la duda metódica que se ve en las meditaciones metafísicas, y esto lo pueden ver en estos videos que están acá. Ya. Ahí está como explicado en más detalle, la guía número 4. Y la actividad que tenía esta guía era identificar por qué, si para Descartes nosotros tenemos la capacidad de infinita de adquirir conocimientos y la capacidad infinita de elegir cosas, ¿por qué nosotros nos equivocaríamos? ¿Por qué hay errores en nuestra elección? Y esta meditación 4 lo que plantea es que los errores se dan porque nosotros tomamos elecciones sobre cosas que desconocemos aún. Entonces, como hay cosas que elegimos sobre situaciones que desconocemos, en esas situaciones se da el error. No quiere decir que no las podamos llegar a conocer, simplemente que nuestra capacidad de elección siempre va más adelante que nuestra capacidad de conocimiento. Y por eso se produce el error para Descartes. En la guía número 5, vimos la contraparte de esto, que es John Locke. John Locke, este filósofo que ven acá, es representante del empirismo. El empirismo plantea lo contrario. Plantea que el conocimiento no se obtiene a través de la razón,
sino a través de la experiencia sensible, que es lo que ustedes ven aquí abajo. Las ideas, todo eso que planteas Descartes, el conocimiento de la razón, no puede existir la razón si no hay experiencia sensible. Y eso es lo que plantea el empirismo. Y los representantes más conocidos del empirismo son John Locke y David Hume. Esta información está contenida en lo que es la guía número 5. ¿Y a qué se refiere con experiencias sensibles? Por ejemplo, el sabor del... el sabor de la Coca-Cola. ¿Usted puede saber el sabor de la Coca-Cola si nunca ha probado Coca-Cola? No. No. Ya, eso es lo que se refiere el empirismo. No podemos reflexionar sobre algo que no tenemos experiencia sensible, a través de los sentidos. Sensible se refiere de los sentidos. Yo cómo sé si la música clásica es buena o mala si nunca he escuchado música clásica. Tengo que escuchar música clásica para saber si es buena o mala. ¿Ya? Y eso es lo que están planteando estos autores. Que para poder reflexionar, hacer una reflexión, necesitamos experiencia sensible, y es lo que Descartes deja de lado. Estos critican a Descartes porque dicen, bueno, él habla de las ideas, pero para llegar a una idea necesitamos experiencia previa. No podemos tener, reflexionar si no hay una experiencia previa. Ya. Experiencia. Algunos, entre ellos, tienen diferencias entre Hume y Locke. ¿Ya? Pero lo más importante es lo que yo les comentaba recién. ¿Ya? Uh-huh. Esto está contenido en lo que es la guía número 5. En la que vimos a continuación, y este es como el filósofo más complejo, un poco, que es... Immanuel Kant. Immanuel Kant lo que hace es como, de alguna forma, tomar estas dos posturas, que es por un lado el racionalismo y el empirismo, y las une en una sola. Tomo la relación de las dos. Immanuel Kant. Entonces, la corriente que él funda se llama idealismo trascendental, que es lo que hace unir características del racionalismo de René Descartes y del empirismo de John Locke. Básicamente, lo que él hace es decir, necesitamos de la experiencia para poder generar ideas, pero la experiencia por sí sola no es suficiente para adquirir el verdadero conocimiento, un conocimiento válido. ¿Ya? Y eso lo pueden encontrar con mayor detalle en esta guía, en este video. Ahí se explica lo que es el idealismo trascendental. ¿Ya? Por si quieren averiguar más sobre ello. Idealismo trascendental. Entonces, relacionó tanto la idea de John Locke con René Descartes. Claro. Todo. Unió esas dos posturas. ¿Ya? Y con ello, como que funda el idealismo trascendental, y es como la cúspide de la epistemología moderna. Moderna me refiero al siglo XVIII, XIX. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es como la epistemología, lo que estamos viendo dentro de epistemología, desde la guía 4 hasta la guía 6. Es epistemología. Después, lo último que nosotros vimos, y es con lo que ustedes me estaban preguntando, es sobre el Schopenhauer. Uh-huh. ¿Cuál es la razón de Schopenhauer? Bueno, ¿por qué les estoy comentando Schopenhauer? Porque Schopenhauer es un filósofo que temporalmente está un
poquito después de Kant y empieza a tomar algunos aspectos de la filosofía que no estaban siendo considerados. Ya, como el concepto de voluntad. Y empezamos a tocar algunos temas que no se estaban viendo, como el tema de la ética, de la moral, de la lógica, que son otras ramas de la filosofía, independientes de la epistemología. Ustedes tienen que entender que la filosofía está compuesta de varias ramas. La epistemología es una de esas ramas y se enfoca en el conocimiento, en cómo adquirimos conocimientos y cómo comprendemos ese conocimiento, cuál es la validez de ese conocimiento. La ética se enfoca en las reglas morales, en la reflexión sobre la moralidad. La lógica, por otra parte, ve el tema de las estructuras del pensamiento humano. También tenemos otras como la estética, que es como las teorías del arte. Existen varias ramas de la filosofía. ¿Y por qué les paso a Schopenhauer? Porque un filósofo que toca varios de esos temas, ya a grandes rasgos, en este texto, ya ustedes pueden ver el concepto de voluntad que se repite harto, que es un concepto bien importante lo que es la filosofía, y porque lo que me interesa trabajar con ustedes es el tema de la reflexión a partir de textos. ¿Por qué? Porque como no los voy a poder ver, de alguna forma es para prepararlos para las pruebas que se vienen a final de año, la, no sé cómo se llama ahora, que es como la nueva PSU, no sé cómo se va a llamar, pero lo más importante dentro de esa prueba va a ser la de lenguaje, la comprensión lectora. Entonces, entonces necesitan trabajar harto ese aspecto dentro de la comprensión lectora. Y, de alguna forma, para ayudarlos, desde mi asignatura, es un tema de textos y que ustedes puedan extraer las ideas principales de ese texto. Porque la pregunta es, en este, ¿por qué debería ser, seguir siendo recordado en la filosofía? Entonces la idea acá es que ustedes lean este texto y a partir de su opinión pueden identificar cuál para ustedes es lo más importante. Esta pregunta es una opinión personal. ¿Ya? Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿cuál considera que fue su mayor aporte? También es personal. Y ahí con eso respondo a la pregunta que me hacían al principio, de si habían respuestas concretas o opiniones personales. En las anteriores guías eran respuestas concretas a partir de lo que se planteaba en las guías. A partir de la séptima, son respuestas a partir de lo que se... de la reflexión propia. Reflexión propia a través de textos. Igual, yo ahora tengo una duda. Usted me está diciendo ramas de la filosofía, pero él también tenía algo tipo que yo leí que era el pesimismo. ¿Eso qué es? ¿Exactamente qué es? El pesimismo es un concepto que él trata. Ese concepto nosotros lo podemos catalogar dentro de una de las ramas de la filosofía que sería la, la ética. Sí. ¿Ya? Pero él no solamente habla de la ética, también habla, por ejemplo, de la estética, la belleza. Por ejemplo, acá ustedes ven que él habla del arte, de la música. ¿Ya? Entonces, lo que me interesaba a mí es que ustedes pudieran ver estas corrientes y a partir de estas corrientes ustedes puedan identificar cuál es la que más les llama la atención y trabajar sobre ella. Porque algunos, por ejemplo,
puede que no les guste la epistemología, el tema tan, tan minucioso sobre la concepción, sobre la adquisición de conocimiento. Puede que a usted le interese más el tema del arte, de la música, y el análisis reflexivo sobre los mismos. O puede que a usted le llame más la idea del, más la atención el tema de la ética, de los valores, todo eso. Entonces, como este filósofo trata esos temas de forma transversal, ahí ustedes podían identificar, dependiendo de su propio punto de vista, cuál era el que le llamaba más la atención. Y el último que yo mandé, que es este, que se llama Hegel. ¿Mandó otra guía? El lunes. Pero vamos hasta las 7 porque hablamos del... No, mira, fíjate en el correo. La última fue junto con su... con las cosas de las clases, fue de las 6. Sí. Claro. Ya. Hegel es, al igual que Schopenhauer, trata de varias... habla acerca de varias cosas relevantes dentro de la filosofía. ¿Qué me interesa de Hegel? Ustedes pueden identificar. Esto, lo que es la dialéctica. La dialéctica es una forma de reflexión. Esta forma de reflexión, como lo dice el nombre dialéctica, es básicamente como una conversación. En donde se plantean dos posturas, y a través de estas dos posturas, el intercambio de opiniones, de argumentos, hace que vayan surgiendo nuevas ideas. Eso es lo más importante de Hegel, por lo menos para mí. Pero ahí va a depender de ustedes qué es lo que es más importante, porque la pregunta que les hago al final es por qué Hegel debiese ser, seguir siendo recordado en la filosofía. Ah, la misma pregunta que se había dado. Pero ¿y por qué? Sí, del otro. Pero ¿qué diferencia tiene? O sea, usted me dice que, ¿cómo se llama esta cuestión? Que este se basa con el alemán, que no me sé el nombre. Schopenhauer. Pero, ¿qué tienen en común Hegel con él? No, no es que tengan en común cosas. Tratan, ¿no?, tratan temas similares, pero dan sus propias opiniones. A partir de la guía de Schopenhauer, no hay un hilo conductor. Aquí son textos seleccionados en donde ustedes pueden identificar elementos que para ustedes sean importantes. Por eso yo les planteaba que el tema de la comprensión lectora, el análisis de texto, ya, desde la filosofía. Lo que me importa a mí, que ustedes puedan trabajar lo que es la reflexión. Reflexionar sobre texto. No sé si se entiende. No, sí. Que esto nos va a ayudar para el fin de año. O sea, cuando demos la prueba, claro, esa cosa nueva que están haciendo. Por ejemplo, les adelanto un poco el tema. Nosotros vamos a ver 4 filósofos en esta línea, que son Schopenhauer, Hegel, Marx y Nietzsche. ¿Marx? ¿El mismo, el Karl Marx? ¿Es el...? Sí, el del Capital, el que habla sobre... El comunismo, el comunista. Claro. Ya. De hecho, se dice que Hegel, este filósofo, ¿ya?, es el precursor de Marx. Si ustedes leen con detenimiento la filosofía de Marx, la base de Marx es Hegel. Es como el Aristóteles, el Hegel, para Marx. Claro. ¿Por qué? Por la forma de hacer filosofía. Marx plantea el tema de la lucha de clases, que hay una constante lucha de clases entre la clase obrera y la clase pudiente. La clase alta, ¿ya? Entonces, entonces,
Marx recoge esta como dialéctica, esta forma discursiva de plantear dos argumentos y de ahí sacar algo nuevo, y de ahí saca su filosofía. Y Nietzsche, ¿por qué me importa Nietzsche que lo vean ustedes? Porque él deja de lado todos los valores, valores que se tenían hasta el momento, valores cristianos, valores morales, y dice que hay que abandonar todos esos valores y empezar a construir nuevos valores. Por ejemplo, estos valores de lo bueno y lo malo, él dice que hay que construir algo que vaya más allá de eso, más allá de algo del bien y del mal. ¿Ya? Y por eso es importante. ¿Quién era ese? ¿Nietzsche? Nietzsche. ¿Ya? Nietzsche. Pero eso lo... ¿Qué es lo importante de ellos? Lo importante de ellos es que son un aporte, porque cada uno tiene una mirada propia sobre lo que debiese ser la filosofía y cómo debiese, y qué temas debiese abordar la filosofía. Y ahora, ¿qué es lo importante de ellos para ustedes? Eso es personal. Ustedes van a ver qué es lo más importante de ellos. ¿Y por qué escogí estos cuatro filósofos? Porque abordan temáticas transversales. Ahora, ¿alguna pregunta está ahí? No. No tengo duda. Sobre lo que les quería comentar también, porque varios de sus compañeros me han hecho preguntas, el tema de las notas. ¿Ya? A mí me dijeron que, si bien podía decir notas concretas a ustedes, yo prefiero que no, porque va a ser un tema que se va a ver en torno al trabajo que ustedes hayan presentado durante este periodo de pandemia. Por ejemplo, hay algunos que han entregado las guías semana a semana, que están pendientes, que me hacen preguntas, y otros que han desaparecido, que yo ni siquiera sé si existen. Ya. Tampoco sé si vayan a volver. Entonces, es un tema tan complicado para todos. Tampoco sé la realidad en la que están aquellos alumnos con los que no tengo contacto. ¿Ya? Pero los que han trabajado y han presentado sus trabajos, que tienen que tener la tranquilidad de que se va a evaluar ese aspecto, el aspecto... El de la puntualidad, el de la... ¿Cómo se llama esta cuestión? Entiendo. Ya, sí, entiendo. Ya, ese aspecto se va a evaluar. Y como se va a evaluar ese aspecto, necesito... La responsabilidad. Necesito saber las condiciones de los alumnos cuando yo vuelva. Entonces ahí vamos a ver el tema de las notas, todo eso. ¿Alguna pregunta está ahí? Ahora, la otra cosa, ¿ustedes creen, como profesores, creen que este año sería como movido, o sea, mover este año para el próximo? O sea, ¿repetir nuevamente el cuarto medio? ¿Ustedes creen que podría ser eso posible? Todo puede ser posible, pero yo personalmente lo veo difícil. ¿No es difícil? Claro. ¿Por qué? Por un tema económico yo lo veo. Tienen que pensar que hacer repetir a todos los alumnos implica un gasto económico bien grande. Y no creo que el gobierno quiera eso. Sí, en todo caso. Pero nadie es dueño de la verdad, nadie sabe. De todas formas, para que les digan a sus compañeros que como no se conectaron, que este video... está siendo grabado. Hola. ¿Ya? Siendo grabado. Todo está siendo grabado. Y lo voy a subir a la plataforma del colegio. ¿Ya? No sé si ustedes saben que el colegio ahora tiene una plataforma. ¿Plataforma? ¿Cómo eso? Una página de YouTube que suben videos. ¿Tiene una página de YouTube? No tenía ni idea. Sabía que estaban subiendo historias de Instagram, tenían apoyo moral por ahí, pero ahí a una plataforma. Ya, les comento. Se creó una página de YouTube y que esa va a ser ir subiendo material. También en la página del colegio, el Liceo Matilde Brandão,
se van a subir las guías. Todas van a estar ahí. Lo más probable es que yo durante el día vaya a subir todas las guías a la página del colegio, cosa que los alumnos que no tengan internet, que tengan dificultades, las guías las van a encontrar siempre presentes. Las dudas siempre me las pueden hacer a través del correo. Yo siempre trato de responderles lo más pronto posible. Si no les respondo es porque a veces se me llegan muchos correos y se me pierden entre tanto. Le hago una recomendación. Cuando tengan alguna duda, en el ítem del correo, coloquen dudas sobre tal cosa. De alguna forma que yo cuando vea todos los correos, identifique que ese alumno tiene una duda y que no es un trabajo o alguna cosa diferente para hacer la respuesta más rápida. Ahora, profe, ¿ustedes creen que otros profesores implementen esto? O sea, de estar haciendo videollamada o depende del profesor. Yo creo que sí, porque... Pero mire, esto es lo que pasa. Que a nosotros, al igual que ustedes, hemos ido trabajando sobre la marcha, ¿ya? Aprendiendo del sistema nuevo que estamos. Entonces, lo más probable es que a partir de ahora varios profesores empiecen a trabajar el tema de Zoom, de las clases virtuales, y se van a empezar a subir videos a la plataforma de YouTube. Eso va a ir sí o sí. Porque tuvimos una reunión con directivos y empezamos a ver el tema de las clases por Zoom, de los videos y de la información y de la página del colegio. ¿Ya? Que son los elementos más importantes. Entonces, sí, yo creo que sí van a empezar a ver más de estas actividades. Y como... Sería genial porque igual es incómodo estar trabajando por la guía, estar igual esperando la respuesta y por una pregunta, como medio incómodo. Igual sería mucho mejor esto del... Claro. O sea, creo yo, por comodidad, yo creo del alumno. Claro, y más cómodo para nosotros, porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una guía y se las mandamos, no sabemos si el alumno realmente está entendiendo, está aprendiendo. Por eso el tema de cuando yo les pedía que cuando respondan una guía, cuando sacan información de otro lugar, de internet, que le coloquen el tema de la cita bibliográfica, para identificar que usted investigó y no apropiarse de algo externo a usted. Ah, sí, porque si no nos baja la nota. Claro, porque he pillado varios que hacen un copiar y pegar y después no... Ah, sí. Y me ha tocado, por ejemplo, ver que algunos, por ejemplo, se pasan el trabajo de uno a otro, así como porque no lo entienden, y el segundo alumno va y sube el trabajo de su compañero. Sí, sí, me había dado cuenta de eso. Entonces, en especial en otras materias. Entonces, es algo bien fome para ustedes mismos y para uno estar leyendo cosas que no son propias. Y al final no se aprende. Claro. Viene otro punto. Entonces, ya a ver, como nos queda poco tiempo, ¿alguna pregunta final, algo? Lo más probable es que la próxima semana, la próxima semana, vayamos a tener una misma videollamada. Ya. Genial. No sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp con sus compañeros. Sí, tenemos un grupo del curso, donde está la profesora, donde estamos todos. Ya. Me interesaría que ustedes pudieran identificar un horario en el que la mayor cantidad de ustedes pudiese conectarse. Ya. Ya, para hacer más accesible esto. Porque yo ahora planteé un horario de forma arbitraria. Sí. Sin saber si ustedes podían o no. Entonces, como no tengo un contacto más fluido con ustedes, la semana voy a subir un link con el video, con esta grabación, y voy a plantearles esta temática a través de una pregunta. Ya, pero para que ustedes lo vayan conversando y vayan viendo qué horario les conviene más. Porque a veces hay otros cursos que tienen choque de horarios. Porque, por ejemplo, el tercero medio tenían clases y tuve que modificar ¡Qué genial! La hora. El tercero medio entonces está haciendo clases online. Sí. ¡Wow!
algunos profesores están trabajando esta dinámica. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta para finalizar? No. Igual me llama la atención esto que el tercero medio tenga estas clases online y nosotros como que estemos como recién empezando, siendo que nosotros estamos en el último año. Ah, no, no sé si ellos están hace mucho tiempo con esto. Ah, eso sí. Lo desconozco. Yo solamente sé que esta semana yo planteé un horario y ellos tenían una clase online. Ya. No sé más es allá que, de eso. Igual, ¿era técnico el curso o era un curso humanista? No sabría decirle. Okay. Me parece que es el tercero A. Tercero A, me parece. Tercero A. Me parece. ¿Ya? Este video igual va a ser subido a la plataforma y para que ustedes le digan a sus compañeros que si quieren alguna duda sobre la asignatura, la pueden ver a través de este video. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, me despido. Que estén bien. Saludos a todos sus compañeros. ¿Ya? Gracias. Nos vamos. Se me cuida. Igual.